A continuació, i en nom del grup parlamentari Podem, intervindrà la il·lustre diputada Llum Quiñonero. Per un temps màxim de 10 minuts. Bon dia. Bon dia, senyor conseller, diputats i diputades. Saludo al señor conseller y saludo que haya un experto en educación al frente de la consellería. Gracias, maestro, y mis mejores deseos y los de mi grupo Podemos en su tarea. Venimos juntos a defender la escuela pública. Venimos con el acuerdo del botánico de la mano a defender la calidad de la educación. Una educación no sexista, que no discrimine por sexo ni por opción sexual. Venimos a defender la cultura de nuestro territorio y la memoria de nuestra gente, de nuestra historia en la lucha, también en la lucha por la libertad. Historia, memoria y libertad. Tres palabras que queremos decir hoy aquí. Venimos también a defender nuestra memoria histórica. Venimos a defender la educación universal. Defender la educación elitista ya se encargan ustedes. Nosotros estamos aquí para defender la educación universal, la educación para todos. Y esa educación elitista se tiene que pagar, que la paguen quien la pueda pagar. Pero los bienes públicos, los recursos públicos, las inversiones públicas están para pagar los derechos de la inmensa mayoría. ¿Saben qué les digo? La educación y la cultura son el alimento de los pueblos. Parece que a ustedes, los señores y las señoras del PP, no les ha llegado la información. Pareciera que continúan con la querencia esa del antiguo régimen. ¿Saben qué es eso del antiguo régimen? Un repaso de historia, eso que ustedes llaman naftalina. El antiguo régimen es una sociedad estamentaria, a ver, presten atención, un poquito de historia, en la que hay una minoría privilegiada y una inmensa mayoría que les sirve. Atención. ¿Saben qué les digo? Que ese mundo quedó atrás en Europa, que se ha terminado, que se ha construido la modernidad, señores y señoras, la sociedad democrática y el acuerdo unánime de los derechos humanos, que hemos llegado a un acuerdo de defender el bien común. ¿Les suena? Voltaire, Rousseau, la enciclopedia, la separación de poderes, la ciencia, la razón, la igualdad de los sexos, Cabanilles, Feijóo, Jorge Juan, por cierto, de mi tierra, de las tierras del sur. No sé bien en qué escuela se han formado ustedes, pero sé en qué escuela han tratado de torpedear, la escuela pública, que quieren hacer de cada ciudadana, de cada ciudadano, un ser capaz de pensar y de tomar decisiones por sí mismos. Conseller, el Grupo Podemos saluda su celeridad en tomar algunas decisiones fundamentales, desde las modificaciones de las condiciones de transporte escolar, la sensatez de colocar el calendario escolar en el lugar del que no se tenía que haber movido, una torpeza que hizo famosa a la señora Catalá. Celebramos la apertura de los comedores escolares en verano, aunque señalamos la necesidad de buscar alternativas para evitar la estigmatización de los niños y las niñas que a ellos acuden. Saludamos desde Podemos el aumento de la oferta de formación profesional, la recuperación de algunas unidades cerradas por la anterior consellería, como la de Cremona, de Alacuás, Martínez Valls, Don Tenien, o la ejecución de la sentencia de acuerdo de las bolsas del profesorado interino, aunque quedaría continuar la negociación y establecer una norma que sustituya la del 2010. Valoramos los pasos dados para reducir los efectos de la LOMCE, que ha suscitado un rechazo unitario en la comunidad educativa. Curioso cómo una ley que se llama Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa se ha demostrado todo lo contrario. Léase donde dice mejora, deterioro, y la gente la ha rechazado. Tenemos el mandato de la gente para lograr derogarla. Eso será más adelante, después de Navidad, que este año los Reyes Magos vendrán con un nuevo gobierno en Madrid que defienda a la gente, con un gobierno bajo el brazo. Saludamos
Saludamos los cambios realizados en el Consejo Escolar Valencià que otorgan el reconocimiento a la comunidad educativa, pero no es suficiente. Debe ser un órgano independiente y representativo donde encontrar acuerdos. Hay muchos frentes por delante, señor Marsá. Algunas medidas tomadas con rapidez han resultado demasiado problemáticas, usted lo sabe. Entre las partes implicadas ya han abierto brechas que no deberían haberse abierto. Hablo de la falta de acuerdo en el asunto de los conservatorios. Los músicos tan destacados, tan importantes en nuestro país, están muy profundamente enfadados. Siéntese, señor Marsá, y cuanto antes, a escuchar a todas las partes y a diseñar una alternativa de acuerdo. Seguro lo sé, que será posible. Quedan pendientes asuntos cruciales, desde la reducción de las ratios, de la carga lectiva del profesorado, reducir el tiempo en el que se producen las sustituciones y unos cuantos largos aún asuntos más. Quede claro que en Podemos tenemos la certeza del esfuerzo continuado que realizan los y las enseñantes de la escuela pública, que en condiciones extremadamente difíciles han dado cada día en el aula y lo dan cada día lo mejor de sí mismos. No quiero terminar mis referencias a educación sin felicitarle por las medidas relativas a las ayudas encaminadas a la gratuidad de los libros de texto que han conseguido el apoyo de las diputaciones y el aumento de becas extraordinarias universitarias encaminadas a que ningún alumno ni alumna deje de estudiar por razones económicas. Pasemos a cultura, señor Marsá. Lo que hemos presenciado en los últimos años es la ausencia total de una elemental política cultural. Cierto es, por supuesto, que todos y cada uno de los gestores y gestoras han dejado su impronta repleta de despropósitos, despilfarros inasumibles en grandes eventos, el mayor conflicto mantenido por la Generalitat Valenciana con un movimiento asociativo civil, algunos nombramientos de responsables culturales propios de un magazín humorístico, la asunción de pérdidas de empresas públicas y privadas sin ningún tipo de limitación, el engaño de un miembro del propio Consejo para la compra de una empresa por un precio irrisorio, ocultando un pasivo exigible de 40 millones de euros y una larga lista que finalizamos con el cese fulminante de una consellera a las pocas semanas de iniciar la elaboración de un plan estratégico sectorial para la cultura valenciana. Si en educación han torpedeado por tierra, mar y aire la escuela pública, en cultura ha sido una hecatombe. Por acción o por omisión han dañado profundamente cada uno de los pilares del mundo artístico, desde la música al patrimonio, pasando por el teatro, el cine y la industria audiovisual. Lo decía el pintor Gordillo hace unos días en una entrevista. El IVA, en cultura, no solo no ha logrado recaudar más, sino que ha destruido el mercado del arte y la cultura. Además, despilfarro y pésima gestión es lo más suave que se puede decir de su paso por cultura durante los últimos 20 años. Es muy lamentable. Han atacado de fondo al sector y a los artistas, aunque muchos sobreviven porque el arte y la cultura encuentran siempre por dónde manifestarse. Han sido un lamentable espectáculo de pésima o incluso bochornosa gestión. Han sido capaces de poner al frente de instituciones culturales a personas cum laude en ineptitud. Hablemos de la señora Ciscar al frente del IBAM, de la que la propia Generalitat informaba de compras irregulares, gastos innecesarios, otros injustificados y toda una retahíla de desmanes. Tal vez, presuntamente, estaría asesorada por su marido, el señor Blasco, por cierto, es conseller. Han sido que está encarcelado por llevarse lo que era para la cooperación internacional, me acuerdo. Han sido ustedes torpes y nefastos, incluso para sus propios intereses. Hablemos de Culturats. ¿Qué hacemos con esto? En ocasiones es importante recordar que el orden de los factores sí que altera el producto y nos estamos refiriendo ahora a la creación en su momento del holding público cultural de Generalitat, que pretendía en su primer diseño documentado asemejarse a una corporación empresarial con unidades de negocio diversificadas. Si tenemos en cuenta que una unidad de negocio tiene como objetivo principal los beneficios, ¿cómo causaron tan importantes pérdidas a la Generalitat? Queremos hacer una especial mención al ya extinto Instituto Valenciano de la Música, en virtud de la publicación del Decreto 7/2012, de 19 de octubre, con nuestro pésame al mundo musical valenciano, constatando una vez más la falta de consenso entre los grupos parlamentarios de entonces, un consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley Valenciana de la Música, pero que no se tuvo en consideración para derogar su capítulo 1. La excepción confirma la regla.
Y una de estas pocas excepciones la tuvimos con el Instituto Valenciano de la Música, que después de 13 años de existencia y rigor en la gestión, cerró tanto el ejercicio 2011 como 2012 con superávit, cumpliendo de forma eficiente con las medidas de austeridad y de equilibrio financiero, un ejemplo de gestión eficiente que tuvo su premio en la extinción. Somos referentes internacionales en dos cosas, en música y en corrupción. El Consell del Partido Popular eliminó el Instituto Valenciano de la Música. Hablemos de Teatres de la Generalitat. Dirección personalista, espaldas del sector teatral. El resultado, circuito de teatro y danza desmantelado. Actores, actrices, artistas, bailarines, bailarinas, sin trabajo. Deficiencias en la producción de teatro valenciano, en valenciano, con la eliminación de los convenios con centros de producción, el Palau de las Arts, el Sant Pius Cinquè, una larga lista de despropósitos que necesitamos ahora poner en marcha, reformar, ¿no? Un proyecto que dé fuerza a las instituciones y a los valores de nuestra cultura, ¿no? Necesitamos abrir los cauces a los artistas de todo nuestro territorio, más allá de las grandes instituciones y más allá del centralismo capitalino. Necesitamos dotarnos de una política cultural que apoye nuestras riquezas artísticas, ofrecerles espacios y reconocimiento, facilidades a los jóvenes artistas y a los no tan jóvenes, a los del norte, a los del sur, a los del interior, a todos. Señoría, se acaban. Hay mucho por hacer. Ya termino, gracias. Hay mucho por hacer, señor Marsá, mucho por cambiar. Hemos de dar espacio a la cultura de nuestra tierra, a nuestra particular expresión artística, a las fiestas populares. Hay que sentar a los actores implicados en el mundo de la cultura y marcar con ellos unas líneas estratégicas, hablar con todos, como usted propone. Desde el Consell de Valencià de Cultura a las fundaciones en las que está implicada la Generalitat, hay que abrir todas esas puertas. Muchas gracias. Hay mucho trabajo por delante, le animo a realizarlo. Le ofrezco el apoyo de nuestro grupo y le deseo mucha, mucha fuerza, mucha lucidez y mucha salud para llevarlo a buen término. Podrá contar con nosotros. Gracias. Moltes gràcies, il·lustre diputada. A continuació prendrà la paraula en representació del grup parlamentari